Javier, tú eres el cocinero más frecuente en los centros de menú escolares. Exacto. Una empresa te contrata, trae los alimentos y tú, in situ, en la cocina del colegio los elaboras. Eso es. ¿Qué hay hoy de menú? Pues hoy tenemos salmorejo, siempre tenemos dos primeros. Uh-huh. Hoy tenemos salmorejo y espaguetis con tomate gratinados. ¿Todo ecológico? El primer plato todo ecológico. Uh-huh. Verduras son ecológicas, legumbres son ecológicas, pastas y arroces son ecológicos. Porque este es el primer colegio de Madrid que ha metido la ecología en sus cocinas. El segundo plato llevamos merluza al horno. Uh-huh. La freímos por harina. Llevan una base de patata, los pequeñines lo llevan troceadito. Ajá. Y los adultos llevan la patata aparte y luego la merluza salseada. ¿Cuáles son los ingredientes de un menú escolar ecológico? Pues principalmente legumbres, llevamos todas las semanas, uh-huh, arroz o pasta, uh-huh, y verdura en casi todos los platos. La proteína animal, como os comenté antes, está desapareciendo. Tienes un público muy exigente ahí fuera. Muy exigente. ¿Qué pasa con 3 días de semana hay legumbres? Pues que piden la cabeza al cocinero. ¿Qué piden? Así, directamente. Que echen al cocinero. Dice, claro, que echen al cocinero. Que echen al cocinero. Esto es un seguimiento que deberían hacer las familias, porque uh-huh, si no, nosotros somos los malos de la película. Uh-huh. Si en casa no continúan con la misma línea que llegamos, pues claro, yo les pongo acelgas, le pongo repollo, le pongo lombarda, les pongo espinacas, entonces soy el malo. En casa se les da salchicha, se les da hamburguesa, se les dan todos los premios. Uh-huh. Ahora, el principio es complicado. Uh-huh. El principio de curso que ahora vamos a empezar, pues bueno, vienen de unas vacaciones donde han disfrutado de todo, han comido lo que han querido y vuelven otra vez a la rutina. Al final del curso se van haciendo, van aceptando cada vez más y ya es el tercer año completo. La legumbre también tiene una peculiaridad, que la legumbre ecológica hay que lavarla muchísimo, uh-huh, muchísimo. Habéis visto más o menos los garbanzos que he echado, alguna vez ha llegado un niño que se ha encontrado una piedrecita, pero es inevitable. O sea, vemos, aparte de la dureza que tienen muchas de las verduras, pues vienen tal cual. Uh-huh. No hay calibre, te pueden venir pequeñitas, te pueden venir grandes. Las verduras vienen todas con mucha tierra, con mucho bicho, muy sucias. Claro, porque son ecológicas. Todo es ecológico. Pero esto es una petición de la comunidad escolar, es decir, padres, sí, profesores... Exacto. Nosotros damos servicio a un cliente. ¿Qué tiene un menú escolar ecológico diferente de un menú convencional, de los que estamos acostumbrados a ver? Primero, mucho trabajo y muy natural. Uh-huh. La mayoría de colectividades trabajan verduras congeladas. Coliflor, pues 80 kilos en un menú. Pues 80 kilos en congelado son 5 minutos de mi tiempo. 80 kilos en frutería, pues es casi 40 minutos. ¿Que habrán subido el sueldo, Javier? Sí, como Sergio Ramos, ¿no? No he vivido siempre, pero sí. No, estoy contento. ¿Habías trabajado en colectividades normales? En colectividades... Sí, yo llevo desde los 14 años trabajando. Empecé uh-huh, con mi padre, que era jefe de cocina, uh-huh, y si él me viese lo que hago ahora, mira, esto no me lo sé. Porque hay que reinventarse cada día. Alrededor de 2 millones de niños y niñas en España toman la comida del día más importante fuera de casa, en la escuela. Son las comunidades autónomas las que gestionan el menú y el precio, que oscila entre los 6,80 de Aragón y los 3 euros de Asturias. ¿Cómo estáis? Me llamo Juan Carlos, vengo de Zaragoza. La comida viene de agricultores que trabajan la tierra, ¿eh? ¿Lo sabíais? Sí. ¿No? Vale. Se lleva a una especie de fábrica que lo limpian, lo pelan, lo trabajan un poquito y luego nos lo envasan y lo compramos o se lleva a los comedores y se come. Pero esto viene de la tierra. Y según lo que nosotros nos queramos comer, podemos influir en que en la tierra se hayan hecho unas cosas u otras. Juan Carlos, sí, disculpa. Eres productor de legumbre, de arroz y de pasta ecológica.
y les estás contando a estos chavales que hoy tienen macarrones de menú, de dónde viene la pasta, que creo que te la has traído, ¿no? Sí. ¿A cuántos colegios provees tú de alimento ecológico? Trabajamos aquí en Madrid, estamos en unos 7 u 8 colegios. ¿Saben los chavales lo que comen actualmente? Bueno, estos niños son bastante pequeños, pero ¿saben los niños lo que pues comen? Pues por lo general el nivel de conciencia de lo que se come yo creo que es bastante bajito. Uh-huh. Y los estudios que se van realizando eso demuestran. Hasta niveles muy preocupantes incluso de no saber de dónde viene un huevo o de dónde viene el pan, cuál es la planta que produce la materia con la que se hace el pan, ¿no? Entonces sí que hay una cultura, yo creo que importante, en la que se va trabajando. Yo creo que eso sí que se va cogiendo cada vez más conciencia, pero queda muchísimo por hacer. ¿Hay más interés por los colegios, por las comunidades escolares, en introducir alimentos ecológicos en sus comedores? Va viendo. ¿Lo estáis notando? Va viendo. Poco a poco, lo que pasa es que claro, luego siempre el tema precio influye mucho. En el convencional se mueven miles y miles y miles de kilos a todos los niveles, y en ecológico muchas veces somos pequeños productores que tenemos que diferenciar nuestra producción, llevarla a la fábrica para que no la transformen a nosotros solos, empaquetarlo solo nosotros. Uh-huh. Y todo eso lleva pequeños sobrecostes que se van repercutiendo en el producto y al final queda un producto y un precio un poquito mayor. Luis, tú eres químico y el coordinador de los comedores ecológicos de la Fundación Hogar del Empleado. Estamos en una clase de... ¿Qué edad tienen estos niños? 7-8 años. Pero dais de comer ecológico a 2.500 escolares. Efectivamente. ¿Qué hay detrás de este proyecto? Bueno, tenemos un proyecto que tiene como 3 grandes pilares. Un primer pilar es la introducción de comida ecológica dentro de los comedores, de los 3 centros que tenemos. El segundo pilar es, bueno, si lo hacen esto en el colegio, facilitemos que lo puedan hacer también en sus casas. Y el tercer pilar es que, bueno, pues en un centro educativo no tendría mucho sentido hacer todo esto si no le diésemos una dimensión docente. ¿Os ha costado mucho convencer a las familias? Porque no sé cuánto cuesta el menú diario aquí en el colegio. Bueno, un criterio ha sido que este proyecto tenía que ser sin aumento de precios, sin aumento sustancial. Y efectivamente eso ha ocurrido. Hemos metido pues todo el fresco, toda la legumbre, todo el cereal de origen ecológico, de cercanía y de temporada, con un aumento de unos 20 euros al año por comensal, es decir, una cosa que se puede considerar de simbólica, alrededor de 1 euro al mes. Uh-huh. ¡Hasta luego! Que hablamos. ¡Hasta luego! Muchísimas gracias, Paula. ¡Hasta luego! Luis, ¿quién decide el menú? Bueno, la última palabra del menú la tienen las comisiones de comedor, en la cual están representadas las familias, está representado el profesorado y también las personas que coordinan el comedor. Uh-huh. Puedes compartirlo con más de uno. ¿Ha sido muy difícil meter el menú ecológico en el colegio? Bueno, la verdad es que uno piensa, cambias un ingrediente por otro y ya está. Pero no, cuando cambias un ingrediente por otro, se te descoloca todo. Las cocinas son más complicadas porque cambian los tiempos de cocción. De manera que hemos tenido que reconfigurar pues, cómo es el funcionamiento del comedor y cómo se relaciona con el resto del colegio. Abel, te los has ganado. Con la música siempre es todo mucho más fácil. Entráis en las aulas, entiendo, para sensibilizar a los niños de que lo que comemos es importante. Claro, así es. No tiene mucho sentido que estemos viendo en muchas asignaturas contenidos relacionados con el cuidado de los ecosistemas o una buena salud y que luego cuando comemos, que es algo que hacemos todos los días, no tengamos en cuenta estos aspectos. En España son las comunidades autónomas las que deciden lo que se come, la empresa a través de un concurso y el precio del menú. Son unas pocas empresas y cada vez menos parece las que deciden qué es lo que comen esos críos, y hay muy pocas oportunidades de tener información pues de dónde viene el producto, qué tipo de producto de calidad es, a quién se le ha comprado. 10 empresas concentran el 50%, más del 50% del volumen del mercado en restauración colectiva. Y bueno, y eso tiene mucho que ver pues con las administraciones, como en los últimos años han tendido a externalizar los servicios. A ver, por aquí, estos niños y niñas, ¿cuántos años tenéis vosotros? ¡Hola! 9 y 10, o sea, estáis en cuarto de primaria. ¿Qué os gusta más, esta comida o la comida tradicional de antes? La vegana. La vegana no mucho. ¿Por qué? Porque es que soy muy raro. ¿Por qué?
porque antes estaba más rica. Porque la de ahora es ecológica y ahora no me tomo la otra. ¿Y tú me sabes decir, Ale, qué es la comida ecológica? Pues que es más natural que la que comemos normalmente. ¿Por qué? Porque no le echan insecticida y Productos químicos. Sí. Vale. ¿Y a ti te gusta más la comida ecológica que estás comiendo ahora o la comida tradicional que comías antes? La tradicional un poquito más. ¿En casa coméis ecológico? ¿Mamá y papá comen ecológico también? O sea, que tú comes aquí y en casa. Estás acostumbrada entonces. Aquí se acaban los espaguetis, pero el pescado no veo que lo toquéis ninguna. Yo ya le he tocado. ¿Tú no has tocado? A ver. Pero hay que comerlo como segundo. Aquí. A ver, un momento. No, nadie se lava aquí. Y los macarrones de sellar con estas servilletas que hemos jodido. No, ya no. ¿Qué pasa aquí? Pues que tenemos un pequeño problema y es que el jabón que venga está trayendo comida, pero aún así lo no te gusta el pescado, venga, un poquito. Un poquito pan, ¿vale? ¿No le gusta el pescado? No le gusta el pescado. Bueno, mira, pero en estos casos, ¿qué hacéis? Pero es ecológico. Pues intentamos, a ver, en este caso, pues intentamos porque se lo coma. Y va a comer un poquito, ¿verdad que sí? Con un poquito de pan. Mira, cariño, venga. A ver, mira, enséñalo. ¿Tú cómo lo comes? Con un poquito de pan. Pone, tú solito, que eres muy mayor. ¿La ves? Pues poquito a poco se lo va comiendo él. ¿Qué es lo que más les cuesta comer? ¿Qué más les cuesta? Yo creo que es la verdura. Se supone que estáis comiendo más sano, ¿no, Lucía? ¿Eh? ¿O qué? Sí. Bueno, así lo decís vosotros. ¿Habéis notado un cambio? ¿Cómo lleváis esto las monitoras? Porque habréis tenido que enseñar a los niños a que esto era diferente, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, poquito a poco, con mucha paciencia y ellos paciencia, nosotras más. Clara, esta es la comida con la que das de comer a las familias del colegio y traes cada pedido al mismo centro, a la misma escuela, ¿sí? Sí. ¿De dónde es esta fruta, verdura que les traes? De Villa del Prado. ¿De aquí de Madrid? Correcto. Pues con el Lourdes llevamos 2 años. 2 años. ¿Es producto ecológico? Es producto sin químicos ni pesticidas. Tenemos folla verde, guisante, calabaza, brócoli, alcachofa, la acelga roja, la acelga verde. ¿A cuánto les vendes, por ejemplo, el kilo de cebollas? El manojo de cebollas a 1,50. ¿Esto? 1,50. Sí. ¿El pepino? A 1,90. A 1,90 el kilo. Sí, sí. ¿Hay más interés ahora por saber lo que comemos que antes? ¿O eso no ha cambiado? Hombre, ha cambiado bastante, pero hay más moda que interés. ¿Ah, sí? Sí. Explícame eso. Más moda. Mi vecino, mi primo, mi amigo, él se come, yo también. Pero realmente interés, tendría que haber mucho más interés. Tienes que interesarte mucho más por lo que metes en tu boca, porque al fin y al cabo somos lo que comemos, no nos queda otra historia. A ver. Medio Celia. Vale, sí. Sí, pero sí. Más que nada porque no sabemos, no hemos pesado. Sí, yo creo que sí, lo habíamos pesado al principio. Una vez que llega el pedido, os organizáis y a ti te ha tocado hoy. Hoy me ha tocado apuntar. Y apuntamos lo que cada uno hemos pedido y lo repartimos. Vosotras coméis ecológico, las familias en casa, los niños. No. Los niños no. 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 Pues también, aunque no lo sabe. También, creo... aunque no lo sabe. Lógicamente. Que no están muy contentos, ¿eh? Les cuesta. No, las espinacas no te gustan. Se sacan de aquí. Claro. Es que no sabe. ¿No lo sabías? Claro. ¿Y de dónde creías que venía la comida? De la tienda. ¿Tú qué te llevas? Pues patatas, aguacate, calabacines, pepinos, cebolletas. Yo siempre he intentado comer mucho del campo, porque me parece un tomate de verano, no tiene nada que ver con un tomate...
Olga, dime. Esta es tu cesta. Esta es mi cesta. Tu caja. ¿Tú también tienes niños en el cole? Tengo dos niñas en el cole. ¿Y esto es una manera también de apoyar? Yo creo que sí. Uh-huh. El cole está haciendo un gran esfuerzo por facilitar a las familias también el acceso a este tipo de, de alimentación. Me parece que está muy bien. Me parece que nosotros debemos también formar parte de un poquito de proyecto. Es muy cómodo. O sea, es que si lo ves es cómodo. Lo tienes en el cole de tus hijos. Tú vienes aquí y lo recoges, entonces me parece que está muy bien. ¿Y por qué lo hacéis, Luis? ¿Por qué los niños en el cole ecológico? ¿Por qué vosotros también productos de proximidad? Bueno, en mi caso, yo, la verdad que lo hago porque yo pienso que si me es posible voy a darle a mi hijo la misma alimentación que me dieron a mí mis padres. Solemos gastarnos 15, 20 euros cada dos semanas, que es cuando pedimos. Entonces estamos hablando de 40 euros mensuales. Hasta luego, Luis. Venga, adiós. Lo bueno que tiene el pan de Luis es que te dura un par de días o tres sin ningún problema. Luis, vengo a por el pedido del Colegio Lourdes. Ah, muy bien. Pues aquí lo tengo preparado ya. Eres el panadero, Luis, del grupo de consumo de los padres de las familias del colegio. Sí. ¿Qué tipo de pan haces? Bueno, pues aquí lo hacemos, hacemos un pan artesano, a mano. Utilizamos harinas ecológicas, gente que no conociendo este pan, pues poco a poco se ha ido introduciendo a él y ahora pues no quiere comer este tipo de pan. Hay un poco de boom en el pan, ¿no? Sí, yo creo que sí, hombre. De todas maneras es que venimos de una época de comer pan muy mal. Además ahora, pues bueno, poco a poco se van abriendo más panaderías que están haciendo este tipo de pan y sobre todo se están abriendo panaderías que están abriéndose en los barrios. Porque antes era como un pan muy exclusivo de la zona centro. Más gourmet, sí, más de... más gourmet. Y ahora yo creo que hay gente, nos estamos esforzando en abrir en los barrios y en que la gente de los barrios pues también conozca este tipo de pan y pueda acceder a él. Hola. Hola. Hola, voy a pasar yo también a la tienda. ¿Qué ha pasado? Estas son masas que ahora están reposando y que ahora pues formaré. ¿Sabemos lo que comemos? Pues casi nunca, sobre todo de lo que comemos o compramos en supermercados y demás, no te puedes hacer idea. O sea, una barra que en principio solo lleva harina, agua y sal, en un pan precocido puede llevar 30 y tantos ingredientes diferentes. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants.